chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Libra. Ya se los menciono en cada uno de los videos, pues me parece importante como recordatorio para los que ya me siguen cada semana y también para los nuevos suscriptores. El que no haga el horóscopo semanal de ninguna manera quiere decir que lo que sea que yo les esté diciendo va a ocurrir dentro de esta misma semana. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas se darán en el momento en el que se tengan que dar, no antes ni después. También el que el horóscopo se hace semanalmente precisamente para adaptarnos un poco a las vibraciones de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente la siguiente algo te resonará. Pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con la cuestión de salud. En general yo podría decir que te veo bastante bien, sin embargo hay algo como que te tiene ansioso o ansiosa. Algo estás esperando a que suceda, a que pase, a algo por ahí hay, ¿vale? Que te tiene ansioso, ansiosa tal vez, ¿vale? En la cuestión económica me sale como que has tenido un poco menos de flujo de dinero, incluso a lo mejor yo te pudiera decir que has estado haciendo gastos que no son necesarios, tú lo sabes perfectamente y aún así ahí estás haciendo esos gastos que no son necesarios y por eso luego andas estresado o estresada económicamente. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermanos, si es que existen, nos habla que hay alguna situación que te está provocando incluso dolores de cabeza dentro del clan familiar. Que a lo mejor te alejaste un poquito de la familia, pero que de alguna manera vas a tener esa reunión con ellos. Nos habla de esa reunión familiar, acuérdense que no necesariamente ahorita, es decir, que yo te puedo decir, no, ya mañana, en 2 días, en 3 semanas. O sea, puede ser que tome más tiempo esta reunión, acuérdense que no tengo tiempos específicos, pero definitivamente nos habla que debes acudir a esta reunión familiar porque te vas a desestresar y aparte te vas a divertir, te la vas a pasar bien. Ok, para algunos de ustedes que se encuentran dentro de pareja, nos habla que pudieras descubrir algunas situaciones que pudieran ser como no tan buenas, es decir, que algún secreto, alguna cosa se destapa, se descubre y pues bueno, te puedes sentir un poco incómoda o incómodo. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros o solteras, nos habla que vas a continuar de esta manera porque estás muy enfocado en la cuestión económica, más que en una pareja. Para otros de ustedes que se encuentran solteros o solteras, nos habla del inicio de una nueva relación. En la conclusión de la tirada nos dice que hay que ver el lado positivo de todas las cosas, ya que para ti viene abundancia y prosperidad pronto, pero necesitamos ver como esa parte positiva de las cosas, porque si nos seguimos enfocando a la cuestión negativa, recuerda que por ley de atracción atraes tanto lo bueno como lo malo. Y si yo me enfoco en todas las carencias que tengo y en todo lo malo que yo tengo, pues ¿qué crees? Más carencias vas a tener, más cosas negativas vas a traer. Pero si yo veo lo positivo de las cosas y empiezo a agradecer aquello que tengo y que me gusta, se me va a multiplicar. Pues bueno, espero que te haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Satnam. Namaste.